Ignacio Peregrine Schull ha estado en el centro de atención en las últimas semanas, pero no por ser el hermano menor de Belinda, sino porque recientemente se destapó su romance con la actriz Minnie West, con quien ya presume su amor en redes sociales. Ambos han intentado ser discretos en cuanto a su romance, pues entienden perfecto el poder de las redes sociales y cómo se puede ir abajo su noviazgo debido a la exposición. Sin embargo, no han aguantado las ganas de demostrar ante sus seguidores el amor que ha florecido en poco tiempo. Minnie proviene de una importante familia llena de banqueros y empresarios mexicanos. Su madre es la fallecida diseñadora Amparo Serrano, fundadora de la marca Destroyer, y su padre es el dueño de Westwood, compañía de management musical de Latinoamérica que ha representado a cantantes como Rake, Natalia Lafourcade, Jessie y Joy, Yuri, entre otros. Por otro lado, Ignacio, Nachito como le dice su familia, tiene más crédito que solo ser el hermano de Belinda. De hecho, en las elecciones de 2021 debutó en la política y fue candidato a diputado federal por la alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México. Como parte de la coalición, juntos haremos historia, pero no ganó. Minnie dedicándose a la actuación y Nacho enfocado en la política. ¿Cómo pudieron haberse conocido? No está claro cómo fue el primer contacto de la pareja. De hecho, tampoco hay detalles de cómo fue que surgió el amor y cuándo inició el romance, pero las primeras imágenes juntas las dio a conocer ella a mediados de julio. Minnie compartió una fotografía en sus historias de Instagram en donde se le veía junto al hermano de Belinda a bordo del metro de Nueva York, previo a asistir a la función del musical Beetlejuice en el Marquis Theater. Posteriormente, la actriz compartió una serie de imágenes de su viaje a Nueva York en su cuenta en donde finalmente publicó una postal en donde se les ve besándose, confirmando el tan rumorado romance. Por su parte, Nacho no ha compartido nada de su relación en redes sociales debido a que este lo usa con fines políticos. Anteriormente, el hermano de Belinda sostuvo una relación con la modelo Miroslava Verdugo. Por su parte, el romance más sonado de la actriz ha sido con Alejandro Spitzer. La diferencia de edad es algo que ha llamado la atención, pues ella tiene 29 e Ignacio 25, por lo que sus seguidores creen que podrían tener una serie de complicaciones durante su relación.